Nacajuca, Tabasco, 18 de mayo. Luego de escuchar la problemática que enfrentan los artesanos locales, creadores de arte popular, el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, dijo que si llega a ser gobernador rescatará esta actividad que representa el alma y la identidad de la cultura tabasqueña. Se comprometió a establecer líneas de financiamiento para la adquisición de la materia prima e insumos, necesarias para la elaboración de las artesanías, programas de capacitación para mejorar la calidad de los productos y, sobre todo, abrir canales de comercialización, uno de los problemas que más afecta a los artesanos. He recorrido los mercados de artesanías de la Ciudad de México y nunca he visto el trabajo de los artesanos tabasqueños, eso no puede seguir pasando, tenemos que abrir mercados para ellos, expuso el abanderado de la izquierda tabasqueña. En presencia de la señora Rosario María Prudencio Bautista, conocida como Doña Charito, promotora de las artesanías tabasqueñas de esta región chontal, señaló que es necesario reactivar esta actividad, no solo por la creación de empleos, que tanto se necesitan en Tabasco, sino porque expresan el alma del pueblo, que se concreta con creaciones verdaderamente artísticas. Si llego a ser gobernador seré un aliado de los artesanos tabasqueños, un gestor permanente para abrirles brecha en el mercado nacional, es un compromiso que asumo públicamente, ofreció Arturo Núñez, quien estuvo acompañado en el evento por su esposa, la profesora Marta Lilia López Aguilera y de su hija María Fernanda Núñez López, así como de sus hermanas Olga y Gladys Núñez Jiménez. Antes de que el candidato de la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano hablara ante los asistentes a la reunión, los artesanos le plantearon los problemas que enfrentan: no tienen acceso a créditos para la compra de la materia prima y carecen de canales de comercialización y de apoyo por parte del gobierno. Al contrario, dijo doña Micaela Hernández, el gobierno estatal cerró la dirección de artesanías y corrió gente, nuestra situación se complicó, porque ahora no recibimos ningún tipo de ayuda. Por eso si usted es gobernador le pido que nos ayude, que nos apoye con créditos para que podamos comprar los materiales que necesitamos para elaborar nuestras artesanías, le planteó. Hernández pidió también al candidato de la izquierda tabasqueña que se publicite su trabajo para que la gente lo conozca y se establezca un corredor donde puedan vender sus trabajos artesanales y así obtener ingresos para vivir. Isidra Osorio Hernández aseveró que necesitan recursos para comprar los hilos, las telas y la maquinaria para elaborar las artesanías, pero lo más importante, insistió, que tengamos un mercado donde vender nuestros productos. En su turno, Eduardo Aparicio de la Cruz, planteó que se construya en esta localidad una universidad indígena municipal que atienda a los diferentes grupos étnicos del estado. Dijo que ya se tiene un avance con el estudio de factibilidad de este proyecto educativo y ojalá pronto arranque esta universidad. Estamos seguros que usted será gobernador. Nos identificamos con usted por su lucha social y esperamos que este sueño se cristalice. La maestra Charito pidió al candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, que apoye a los talleres artesanales para que no se pierda el esfuerzo, el trabajo y la dedicación que desde hace 25 años se vienen realizando en la formación de nuevas generaciones de artesanos. Vamos a seguir luchando muy duro para que esta actividad no se acabe, pero necesitamos un buen empuje en lo económico, dijo Prudencio Bautista. El evento fue organizado por la señora Marina Sur de Dagdú, una mujer promotora de las artesanías tabasqueñas, y asistieron al mismo los candidatos a diputados federal y local por el quinto distrito, respectivamente, Marco Rosendo Medina Filigrana y Uriel Rivera Ramón, así como el aspirante alcalde, Pedro Landero López. Núñez dijo que si bien a las actividades productivas, como la cacaotera, se les da más importancia, no quiere decir que la artesanal no la tenga, sobre todo cuando refleja la cultura popular, que es lo que da identidad a los tabasqueños, por lo que es necesario respaldarla,